Una comisión interinstitucional verificará en agosto el trabajo que hizo el INE en la comunidad de Tihuipa Estación, que se encuentra en el municipio de Macharetí, en el límite con Tarija. Con relación a la actualización cartográfica estadística, la gobernación anunció que realizará trabajos de georreferenciación para determinar qué predios pertenecen a Tarija y cuáles a Chuquisaca. Se ha podido conformar una comisión interinstitucional donde va a participar el Comité Cívico, el alcalde de Macharetí, también los dirigentes, organizaciones de Macharetí, asimismo la Asamblea Legislativa. Se ha invitado al INE para que participe, aunque todavía no ha confirmado su participación, para el día 10 y 11 tentativamente, toda vez que el INE no ha entregado el informe de la actualización cartográfica en el departamento de Chuquisaca. En ese sentido, se tiene esas dos fechas para no hacer doble trabajo, ¿no? Vamos a hacer conjuntamente con la comisión interinstitucional como se ha conformado. Asimismo, entendemos que va a estar presente CEDES y va a estar presente Educación para que también prevea, ¿no?, las políticas en tema de educación, toda vez que la unidad educativa en la localidad de Tihuipa Estación ha sido construida por el municipio de Macharetí, se encuentra dentro del departamento de Chuquisaca y es administrada por el departamento de Tarija, ¿no? Asimismo, hemos visto que hay necesidad de implementar en el tema de salud, seguramente eso están viendo también los de CEDES, el director técnico de CEDES. Eso va a ser la visita, no solamente va a ser para a hacer una georreferenciación de los predios que se encuentran dentro del paralelo 21, sino también para ver qué necesidades tiene la localidad de Tihuipa Estación colindante con el departamento de Tarija, ¿no? Lamentaron que el INE Chuquisaca no haya entregado la información que se comprometió sobre la actualización cartográfica estadística en el departamento.